Bueno, mi querido Melanio, ¿cómo va la cosa? Muy bien. Oye, qué difícil la están pasando los refugiados de la Embajada Argentina en Caracas. De verdad que vaya un abrazo para ellos. Y bueno, una situación angustiante, sobre todo este fin de semana, ¿no? No, mira, muy terrible. Realmente todo lo que ha sucedido con el equipo de María Corina Machado y con María Corina Machado es algo muy lamentable. Estamos viendo nuevamente al régimen de Nicolás Maduro demostrando el nivel de miedo que le tienen a la libertad, a la democracia, a las personas que tienen la convicción de luchar por ella, porque no hay otra explicación para el nivel de asedio que tiene la embajada de Argentina con todo el equipo de María Corina adentro, que le han cortado la electricidad, que les han puesto bloqueadores de señal para que no puedan comunicarse, que les han aumentado la vigilancia, inclusive hasta con drones, para poder ubicarlos dentro de la residencia. Para quienes no lo saben, la mayoría de las residencias de embajadas, de diplomáticos, tienen, a pesar de que uno las vea por fuera como una casa, este tipo mansión o muy grande, y ya una casa normal, tienen ciertos rearreglos, reestructuraciones internas de seguridad para que tú no puedas determinar desde afuera cómo es el movimiento dentro de la embajada. Entonces tú puedes estar viendo por fuera de la estructura ventanas que por dentro no lo son. Entonces la utilización de drones es precisamente para ubicar para ubicar y determinar dónde se encuentran los miembros del equipo de María Corina Machado dentro de la embajada, cómo es su movimiento dentro. De verdad que es una situación bastante, bastante preocupante porque además el nivel de frustración que genera en toda la población, que realmente estamos atados de manos para poder hacer algo por ellos que sea físico, es muy grande, Sí. ¿no? Y esto seguramente vino a raíz de estas declaraciones que daban ellos, básicamente Magali, que está entre ese grupo, que fue impactante, o sea, fue de verdad impresionante. Y digo la manera en que se expresaba Magali de cómo pues se pudiera dar la transición democrática en Venezuela. A raíz, me imagino que vino ese comentario el sábado pasado, pues después de eso vino este asedio por parte del régimen en contra de la Embajada Yo Argentina. creo que hay una combinación de cosas, ¿no? Están evidentemente las declaraciones de Magalí con la reunión de activistas de 20 y bueno, y democráticos y periodistas, personas que estuvieran involucradas en el tema de la lucha por Venezuela, fueron muy fuertes. Sí. A ver, fueron declaraciones, y digo fuertes en el sentido del impacto que generaron en la población, porque realmente no dijo nada que fuese ni imputable, ni que llamara algún tipo de acción Nada, que pudiera nada, nada, sí, exacto, considerarse. O sea, sí. digo fuerte en el sentido, en lo que generó en los venezolanos esas declaraciones, en el sentimiento de esperanza, de seguir luchando, de seguir empujando hasta el 10 de enero y la resignificación del 10 de enero, que fueron una de las cosas que también conversé con María Corina Machado cuando la entrevisté esta semana, porque el asunto es, Sergio, que todos estos eventos, tanto la apertura de la investigación por traición a la patria de María Corina Machado y el acoso al equipo de María Corina de 20 Venezuela dentro de la embajada se despiertan a raíz de declaraciones. Entonces ahí tú ves el nivel de miedo que le tienen a la palabra, a lo que puede generar, a lo que puede generar la palabra y la convicción democrática en los venezolanos ante un escenario del dinero. Por eso te digo, es una combinación de cosas. Es las declaraciones de Magalí, las declaraciones de María Corina, que estamos muy cerca del 10 de enero, que adicionalmente diferentes países, empezando por los Estados Unidos, están reconociendo a Edmundo González Urrutia como el presidente electo. Y eso es un efecto dominó. O sea, Meloni, la Unión Europea ya dijo lo propio. Es decir, se están moviendo cosas. Ecuador reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Se están moviendo muchas cosas en el plano internacional y evidentemente este tipo de declaraciones, este tipo de discursos los pone a temblar porque ellos, a pesar de mostrarse como un bloque unido, no lo son. Ellos también están viendo cómo se salvan. ¿Coincides con María Corina cuando ella afirma que el régimen está cada vez más débil? Estoy súper de acuerdo, estoy súper de acuerdo. Pero eso es una premisa que hemos repetido durante muchos años que no deja de ser verdad. Ojo. O sea, en 2015 estaba más débil que en 2014, en 2017 más que en 2016. En 2020 estaban más débiles que el 2019 y ahorita en 2024 están más débiles que
que nunca en la vida, eso no quiere decir que estén completamente vulnerables y que eso vaya a significar que van a caer. Ojo ahí, lo que sí estoy de acuerdo con lo que dice María Corina es que es impresionante ver el nivel de debilidad que tiene el régimen de Nicolás Maduro y que las personas que creen en la democracia y en la libertad no nos unamos y aprovechemos este espacio y aprovechemos este momento donde como nunca antes se han mostrado tan desarticulados, tan descoordinados y tan débiles, porque es impresionante, es hasta en la narrativa, Sergio. No estamos hablando del apoyo internacional, si nos vamos a lo más interno del chavismo, inclusive en la forma en la que se expresan de diferentes casos. Diosdado lo hace de una forma, Jorge Rodríguez lo hace de otra, Tarek William Saab lo hace de otra, Nicolás Maduro lo hace de otra. Por ejemplo, hablemos del caso de los menores de edad que fueron detenidos durante el contexto de las manifestaciones después del 28 de julio. Diosdado dice que sí, tenemos niños presos. ¿Dónde estaban los papás de esos niños que no los estaban cuidando para que no Sí. salieran a ser terroristas, Guarimia? Eso por un lado. Nicolás Maduro, hay que revisar. Mira, si hemos cometido un error, hay que revisar. Tarek William Saab, nosotros no tenemos niños presos, tenemos unos adolescentes. Ok. Claro. Y Jorge Rodríguez, bueno, cárcel para todo el mundo. Entonces, a ver, ni siquiera se ponen de acuerdo en cómo van a manejar Pero estos son, comunicacionalmente un tema. te entiendo, Melanio, pero estos son síntomas de debilidad. Sí, por supuesto. Si tú no estás cohesionado, si tú no estás de acuerdo, si tú no puedes manejar una misma narrativa, que ha sido uno de las características principales del chavismo a lo largo de los años, Sergio. Ellos se han movido en bloque hasta discursivamente, no solamente en las acciones, no solamente en lo que quieren empujar internacionalmente, pero es que hasta discursivamente, toda la vida vimos del PSUV una línea cohesionada de mensaje. Por eso es que han creado la hegemonía comunicacional promovida desde el Estado, por eso es que han censurado los medios de comunicación, por eso es que los que no han podido censurar los han comprado y los que no pueden ni comprar ni ellos censurar a través de Conatel, los han amenazado para que se autocensuren. E inclusive, digamos que el ambiente de represión hace que el que no lleva ningún mensaje, el que no le dijeron que se censure, lo haga por Claro. precaución. Entonces ellos han controlado toda la narrativa nacional y que ahora no puedan ponerse de acuerdo teniendo todos los medios de comunicación a su disposición y que inclusive bloquearon Twitter, tienen amenazado TikTok, desconectan YouTube cuando estuvo la reunión de Magalí, que estaba haciendo la transmisión de YouTube, interrumpieron la señal de YouTube, es decir, bloquearon YouTube durante todo el rato que Magalí estuvo hablando. Entonces, a ver, si ellos controlan todo esto y no pueden ponerse de acuerdo, no se pueden llamar. Mira, ¿cómo vamos a manejar el tema de los adolescentes que metimos presos, muchachos? Oye, no, Claro. obviamente hay un problema grave ahí. Ahora, hace poco te visitaste a María Corina y tú le hiciste una pregunta. Y yo ahora te hago la pregunta yo a ti, porque ante la respuesta de María Corina tú le preguntabas acerca de lo que viene, que es el 10 de enero, y es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Y ella te decía algo así como que, ¿qué estás haciendo tú por el 10 de enero? Te consulto. ¿Qué podemos hacer todos los venezolanos en estos momentos con miras a ese 10 de enero para lograr, si realmente esto es así, de que el régimen está débil, cómo se podrá dar como tal esa transición democrática? Mira, Sergio, a mí me gustó mucho la respuesta de María Corina porque le dio un resignificado al 10 de enero. Nosotros los venezolanos tenemos el tema del 10 de enero como un hito, ¿no? Que si ese día Maduro se juramenta, no tenemos más oportunidad. Se acabó la lucha, se acabó el país. Y también nos estamos quitando la oportunidad de ver todos los días hasta el 10 de enero como el momento de quiebre, porque realmente Venezuela amanece de golpe. Aquí uno a veces abre los ojos y abre Twitter y se acabó media Venezuela o se arregló media Venezuela. Estas son las sorpresas que nos dan. Estoy de acuerdo con la respuesta de María Corina, porque eso es algo que yo he promovido desde mis redes sociales desde un principio. Y no solamente ahorita, desde el 2014, a mí me preguntaba la gente en la calle, mira, estoy viendo el trabajo que estás haciendo, ¿cómo hago para ayudarte? Yo les preguntaba, bueno, pero ¿qué eres tú? Bueno, yo soy diseñador gráfico, brother, diseña, haz diseño, promueve el mensaje. Si eso es lo que tú sabes hacer, diseña. ¿Qué eres tú? Panadero, bueno, haz pan y repártelo en las protestas. ¿Me entiendes? Eres comunicador social, eres periodista, bueno, comunica, abre espacios, crea
crea estas entrevistas, haz videos, ¿me entiendes? Eres de justa, pero quizás no tiene tanta estética. Bueno, ofrécele tu trabajo. Todos los venezolanos tenemos algo que aportar para llevar el mensaje de libertad. No podemos dejar que el futuro de Venezuela esté en las únicas manos de María Corina Machado y de su equipo de trabajo, que ya lo están haciendo y están haciendo bastante. Pero esto es un problema de todos, así lo dijo ella muy bien. Cuando yo le hice esa pregunta, Sergio, no fue para increparla a ella, era para que le diera ese mensaje que estoy aquí compartiendo con ustedes y precisamente el que ella dio a todos los venezolanos que fueran a ver la entrevista, que se dieran cuenta que el cambio hacia la democracia no va a venir de una sola persona, sino de que 30 millones de venezolanos nos pongamos de acuerdo y todos utilizando lo que tengamos, pongamos ese empuje y ese grano de arena para que la playa se convierta en toda Venezuela. Porque es que siempre hemos dejado o pensamos que la solución está en una persona o quizás un grupo de personas, en esos líderes políticos. Ese ha sido un gran error que hemos tenido durante tantos años, Melania. Pero no es un error al que yo le eche, que yo se lo pondría No, nada no, no, más. no para atacarlo ni para criticarlo, pero sino que para corregirlo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Eso es algo que tenemos que corregir. Solamente que te quería decir que no se lo dejaría solamente a nosotros los ciudadanos, como que bueno, nos desentendimos, sino que también fue promovido por la dirigencia política por muchos años. Nosotros somos los políticos, ustedes nos escuchan, hagan caso, que nosotros les vamos a decir lo que tienen que hacer. Y así fue. 15, 20 años, ¿me entiendes? Entonces es un chip que tenemos metidos en la cabeza, que no nos hemos podido sacar todavía, de que estamos esperando de que un político venga a resolver todo por sí mismo, cuando es un ser humano más que tiene ciertas cosas a su alcance, quizás un poco más de acceso que una persona regular en temas diplomáticos, en temas de capacidades, pero al final del día esto es responsabilidad de todo un país. Entonces yo diría que sí, que es hora de que nos empecemos a cambiar el chip y a intentar involucrarnos en esta lucha. Ahora, a mí me llama mucho la atención de que cada vez que últimamente habla Edmundo González, incluso el sábado volvió a decir que iba a tomar juramento el 10 de enero. O sea, lo volvió a decir. Hay como una seguridad que no sé si es una seguridad para generar esperanza o para generar preocupación en la Bien, población. no escuché. Se cortó. Te repito, Edmundo González ha reiterado en varias ocasiones de que él va a tomar posesión el 10 de enero. O va a ser, o va a estar incluso en terreno venezolano, según lo que ha manifestado en varias ocasiones. No sé si es un deseo, un sueño, una esperanza o es una realidad como tal. Yo lo pondría como un objetivo. Ok. Yo lo leo como un objetivo. El objetivo es que Edmundo González Urrutia el 10 de enero esté asumiendo la presidencia porque es lo que corresponde. Y como dijo María Corina en la entrevista que le hice, nosotros, bueno, en el mejor escenario, nos hubiese encantado a todos los venezolanos que el 28 de julio, en la misma noche, Maduro hubiese dicho, mira, Claro. perdí las elecciones, muchachos, el 10 de enero, bueno, nosotros ahora somos oposición, cualquier vaina. ¿Me entiendes? O sea, ese ha sido un escenario ideal. Yo creo que este es el objetivo. No quiere decir que se vaya a dar, pero tampoco quiere decir que no se va a dar. Yo creo que todo se está trabajando para que eso suceda, pero no existen garantías en estos momentos. Por ejemplo, yo te voy a decir algo. En el chat ahorita dijeron, mira, eso es lo del tema del chip de que tenemos en la cabeza sobre dejar que los políticos nos digan qué hacer, nos dirijan y nosotros no involucrarnos y nos decían. Eso es, me decían en el chat, eso es mentira porque nosotros hemos manifestado durante años y ha muerto personas. Es verdad, hemos salido a manifestar, hemos salido a las calles, los venezolanos han luchado constantemente bajo el liderazgo político. Y de forma autónoma hay 29 millones de venezolanos que nunca salieron a las calles. Porque la manifestación más multitudinaria que tuvimos en registro de venezolanos había 1 millón de personas. ¿Y dónde estaba el resto del país? ¿Dónde estaban el resto de los ciudadanos? Entonces, ahí es a lo que yo invito a la reflexión, que todos tenemos que aportar. Y no es mandar a salir a manifestar a nadie, porque eso no es lo que estoy diciendo en este momento, porque entendemos el nivel represivo y las consecuencias que eso trae. Lo vimos el 28 de julio, más de 2.000 personas detenidas, menores de edad presos en cárceles comunes, personas con discapacidad o con problemas de algún tipo de salud, igual tras las rejas.
personas que han muerto en reclusión. Llamar a la calle es una irresponsabilidad gigante. A lo que invito es a reflexionar a todas las personas que dentro de sus capacidades, trabajo, habilidades, rangos de acción, analicemos cómo podemos aportar. ¿Tú te imaginas 30 millones de venezolanos, Sergio, dentro de Venezuela, empujando para que salga Nicolás Maduro? No duran nada. Esa gente son 10 personas. Pero es que, claro, pero es que yo te entiendo, Melania, pero el punto está en cómo lo haces. Me explico, o sea, no es algo tan sencillo como pareciera, ¿no? No, no, no. O sea, ok, a protestas, pero mira cómo terminan las protestas. De hecho, lo hemos hablado en varias ocasiones, terminan en estas encarcelaciones injustas y agarran a cualquiera en la calle para justamente, bueno, evitar que la gente continúe saliendo a la calle. O sea, que la protesta ha sido, pues, con vista como... Estoy súper de acuerdo. Por eso precisamente decía que esto que estoy diciendo no es un tema de salir a protestar. Claro. Yo no soy quien para decirle a nadie ni cómo va a ser la protesta, ni cómo va a reclamar, ni cómo va a participar en el cambio democrático. Yo sé las consecuencias, ya hemos visto la represión, todos los días lo reportamos, Sergio. Esto es algo que nos duele a nosotros desde afuera del país y a todas las personas lo sufren dentro de la frontera. Es simplemente autorrevisar qué habilidades tenemos, cómo podemos aportar y poner ese grano de arena. Si tenemos 30 millones de personas poniendo ese granito de arena, como te decía, el que es diseñador gráfico, que se ponga a hacer imágenes que motiven a las personas a seguir luchando por la democracia. El que es, no sé, brother, el que es comunicador, que haga programas, el que es abogado, que ayude a las organizaciones que defienden presos políticos. Algo se puede hacer. Es más, Tú tienes un centro fotocopiado y tú contactas al foro penal y lo ayudas imprimiendo todos los expedientes con los cuales trabajan con los presos políticos. No tienes ni siquiera que salir de tu negocio. Claro, claro, entiendo. Pero hay formas de aportar. Sí, sí. Entonces, todos esos aportes hacen que los que están luchando, que los que están empujando para la democracia se haga más sencillo y más factible. Claro. Eso es todo. Sí, bueno, entiendo, por supuesto que lo entiendo. El punto está en que no sé si de esa manera pues se logra como tal el objetivo, que es el cambio de la transición democrática, ¿no? Claro. Explico. Sí, bueno, yo te entiendo perfectamente. Yo creo que hace más que esperar a que un día amanezca en Twitter que se fue Maduro, ¿no? No, claro, eso no va a pasar así nada más. O sea, bueno, pero por supuesto hay presiones, por eso toda la presión internacional. Que se ha dado, que se ha hecho y que comentaba la propia María Corina, incluso cuando tú la entrevistabas, ¿no? Y que hablaba justamente acerca de todos estos cambios importantes. Pero claro, es un cambio entre todos. Habrá que esperar, a ver, pero posiblemente no sea el 10 de enero, posiblemente pueda ser después. Ese es otro tema. Mira, si es antes del 10 de enero, si es el 10 de enero o si es después del 10 de enero, yo creo que vamos a seguir trabajando por promover la democracia, por promover la transición a ella, por promover los valores que nos convocan hacia la libertad. Yo voy a seguir haciendo el trabajo que vengo haciendo hace más de 10 años en materia de derechos humanos, ayudando a las víctimas, capacitando a periodistas, defendiendo la libertad de expresión, creando espacios para que las personas puedan informarse a pesar de la censura. Eso es lo que voy a seguir haciendo, pase lo que pase. Yo creo que no hay otra cosa que podamos aportar que nuestro trabajo y nuestro pensamiento de libertad todos los santos días. O sea, así es, así es. Ahora, ahí, por supuesto, cada vez que se habla de este tema, surge este otro tema que es el factor Prince, el factor de Eric Prince. Siempre surge por aquí. Me pregunta, ¿y qué ha pasado con Prince? Mira, no sé, ¿tú sabes algo, Melania? Tú sabes que una de las cosas que conversé con María Corina era el tema de la comunidad internacional. Ajá. Yo le preguntaba, nosotros tenemos muchos años escuchando los fuertes comunicados. Estados Unidos condena categóricamente, las Naciones Unidas expresa su preocupación. Eso lo hemos escuchado durante muchos años y son cosas que uno se ríe, pero son cosas que son realmente valiosas, que van agregando los expedientes, que son pesos por los cuales terminan otras naciones reconociendo el tema de Edmundo González Urrutia, clasificando a Nicolás Maduro como una dictadura.
A ver, no, no son pocas cosas, pero actualmente el tema diplomático con respecto a Venezuela está bastante sólido, catalogando no solamente al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura, sino que se robaron las elecciones, inclusive sus más grandes aliados, los de la región, como Colombia y Brasil, están pidiendo las actas. A ver, le pregunté a María Corina, ¿cómo ves el panorama diplomático con respecto a Venezuela, considerando el nuevo gabinete que se está formando alrededor de la elección de Donald Trump en los Estados Unidos? Sergio, no es una tontería. Maduro tiene todo este año insultando y peleándose con Elon Musk. Nos podrá parecer a muchos un chiste de Twitter, super bigotes, una ridiculez, pero Elon Musk está pasando a ser parte de un ente regulador del gobierno de los Estados Unidos. Está Rick Scott en una gran posición de poder. Él ha impulsado la ley Stop Maduro que busca llevar de 15 millones de dólares la recompensa a 100 millones de dólares. Casualmente, ese 100 millones de dólares es lo mismo que pide Eric Prince para ir a Venezuela a hacer su trabajo. Tienes como secretario de Estado a Marco Rubio, una persona que muy fuertemente durante muchos años ha combatido la narrativa de la dictadura, que ha acusado a Nicolás Maduro de las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. De hecho, es el único senador con el cual yo me he podido reunir alguna vez en mi vida para presentarle los casos de los presos políticos, por ejemplo. O sea, la apertura con la conexión de la problemática de Venezuela de Marco Rubio es algo que el régimen lo debe tener muy preocupado, que ahora en posición de poder. Entonces yo diría, yo no sé, yo realmente de ya casi Venezuela no lo sé, pero yo creo que los factores que pudieran favorecer a que algo suceda en Venezuela se están armando dentro del gobierno de los Estados Unidos. Con nada más con estos tres personajes, sin nombrar a muchos más que están entrando en el gabinete de Donald Trump, que no le tienen buena idea a Nicolás Maduro. Sí, bueno, ya por supuesto siempre hay comentarios no muy favorables con respecto a este tema de lo que pudiera ser, si es que es así, una invasión. Por supuesto que nadie está aspirando a que se dé una invasión. Lo hablamos porque lo comentaron ustedes, esta situación, este factor que siempre sale a relucir, que es el factor Prince, y digo, lo llamo así porque como que apareció en el camino. Y entonces algunos ven como que la solución es esa. Miren, yo no sé si es una solución y no sé si se va a dar lo que se vaya a dar, que tampoco sé ni cómo se va a dar, ni qué es lo que se plantea, porque no ha sido claro en ningún momento esto. Sé que mucha gente pues, nos participó en este tema de donar y ajá, pero para qué y cómo, con qué objetivo. Bueno. Lo que pasa es que muchas veces las personas confunden la información o el análisis con una promoción. Hay una línea ahí que divide las tres cosas, ¿no? Entonces, quiero que entiendan todos los que están viendo este en vivo que nosotros estamos tratando de responder sus inquietudes basado en lo que está de conocimiento público. Aquí, Sí. ¿qué pasa? Si Eric Prince está pidiendo 100 millones de dólares para ir a hacer lo que su empresa haga en Venezuela y tienes a un senador de los Estados Unidos empujando una ley que se llama Stop Maduro para subir la recompensa a 100 millones, tú dices, mira, 2 más 2 son 4. Yo creo que esto tiene algún tipo de relación con respecto a lo que va a pasar o no en Venezuela. No lo sabemos, pero sí, evidentemente, tiene algo de relación. Entonces, bueno, nada, ustedes estaban preguntando y tienen la respuesta. En eso ha quedado. Tal cual. Bueno, mi querido Melanio, muchas gracias. Gracias por conectarte, como siempre. Déjame leer algunas de las comentarios que hacen por aquí. Quieren venir a su país y pisar nuestras cenizas en favor de la libertad, comenta alguien por aquí, que sería como una película de avión presidencial, operación de extracción. No lo sé, eso lo comentan ustedes, no tengo ni idea. Yo no conozco ni siquiera al señor Prince. Jamás en mi vida he hablado con él. No tengo ni idea. Por si acaso. Yo me enteré que existía por todo esto. Yo también, yo también. Yo no lo conocía, de verdad que desconocía de esto. Después me enteré que se había reunido en algún momento con los Rodríguez en Venezuela. ¿Ah, sí? O en. Sí, tuvieron una. Ellos parece que lo conocen. A Ah, Prince. Sí, sí, no sí, sé. sí. Es una amistad rota. Búscalo para que veas, pon ahí Prince con los Rodríguez o con no sé cuál de los dos, pero tuvieron en algún momento alguna reunión Por sobre qué, no sé.
Puedo entender la afinidad también. Mira, te pregunta un amigo que aquí está conectado aquí. Yo quiero hacer una pregunta. María Corina dijo que saliéramos el día 1 de diciembre. Sí, es una, hay una convocatoria para una Hay movilización el una 1 de diciembre. convocatoria, una manifestación mundial para que la Corte Penal Internacional haga algo por el tema de Venezuela. No se está llamando, bueno, yo creo que en ningún momento se está llamando que la gente salga en Venezuela. Más que nadie, María Corina, que tienen que moverla de sitio en sitio cada 2 minutos y con un equipo completamente asediado en la Embajada de Argentina, vaya a llamar a nadie a salir a la calle. Pero sería una gran irresponsabilidad, por lo menos dentro de Venezuela. Creo que el llamado es afuera del país, para que todas las personas, de alguna manera nos hagamos sentir y la Corte Penal Internacional haga lo que tiene que hacer, ¿no? Yo sé que mucha gente no confía en la Corte Penal Internacional. Yo creo que es un sentimiento a veces compartido, inclusive por los que hemos trabajado de alguna manera cerca con todo el proceso de Venezuela 1 por el tema de Karim Khan, pero quizás con la salida de Karim Khan del caso de Venezuela empiece a moverse algo que pueda seguir engrosando el caso en contra de Nicolás Maduro. Ahora, uno de los temas que hablaba yo con María Corina, Sergio, aquí ya yo sé que estamos sobre la hora, pero yo creo que el tiro le salió por la culata al régimen de Nicolás Maduro con el exilio de los venezolanos, ¿no? Somos 8 millones de embajadores, por lo mínimo, de la lucha democrática de nuestro país. Y si nosotros tratamos de buscar un espacio de nuestro tiempo, cada vez que podamos, fuera de nuestras fronteras, dentro de nuestro día a día, para ser embajadores del mensaje de libertad, vamos a poder seguir empujando a que Maduro salga del país y que entregue la presidencia y que Edmundo González Urrutia pueda asumir lo que le corresponde luego de haber sido electo el 28 de julio. ¿Por qué lo digo? Porque esta manifestación que están llamando para que la Corte Penal Internacional haga algo es precisamente para que los venezolanos en la diáspora nos hagamos sentir. Alcemos nuestra voz afuera y que de esos 8 millones de venezolanos hagamos un ruido estruendoso para que hagan caso. Entonces, No, es una yo manera creo de presionar, pues, para que haya algún tipo de acción también por parte de la CPI, que en el caso de Venezuela, pues ha estado, no digo que en mutis, pero no se ve No, nada. vale, no, no. No hace sentido que haya una crisis tan grave en Venezuela y que la Corte Penal Internacional vaya a ese paso. No sé, no tiene Así sentido. es. Entonces, yo creo que el movimiento de Karim Khan dentro de la fiscalía va a ayudar de alguna manera a que se empiece a mover la Corte Penal Internacional con Así Venezuela. es. Mire, para aquellos que me preguntaron acerca del comentario que hice, yo dije, yo vi esto en algún momento y lo busqué mientras estabas hablando, una reunión secreta que tuvieron en el año 2019, según leo aquí, The Guardian, dice que el fundador de Blackwater, Eric Prince, se me reunió en su momento con Jorge Rodríguez, dice, rectifico, con Jorge Rodríguez en el año 2019. El objetivo de la reunión fue para conversar, según lo que puedo leer aquí por encima. En su momento hablaba sobre the visit described by one source as outreach to Maduro's government. Vino, bueno, nada, el hecho está en que fue una reunión, digamos, como que nada, pero como para conocerse, al parecer, por lo que puedo lograr entender de lo que he leído aquí por encima. Pero sí, yo sabía que yo había visto esta, que había, se había dado en algún momento esa reunión Ah, de caray. Eric Prince. Ah, caray. Ah. Ahora todo me genera más confianza. Tú dices, tú dices. Bueno, al parecer fue una especie de acercamiento que tuvo Ah, Prince está con bien. el régimen. Sí. El derecho a asociación es libre. Es un Sí, derecho. claro, por favor. Bueno, Medaño, muchas gracias, como siempre. Igualmente. Gracias por conectarte. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Así sea. Feliz semana. Y bueno, seguimos activos. Fuerte abrazo. Un abrazo, bro. Gracias. Gracias.